7 horas con 4 minutos del día 18 de junio del año 2020 será inicio la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ok. Ciudadana Luz del Carmen Martín Blanco. Yo también estoy. Está fallando el internet, pero sí está presente la regidora Luz del Carmen. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. ¿Sí se escucha? No se escucha. Como que hay problemas con el internet, ¿verdad? Sí, ya nos escuchamos. Nosotros sí escuchamos. Yo no escucho. No, yo no escucho. Lucía se salió. No, se congelaron todos los de la presidencia. Ah, ¿son los de la presidencia? ¿Los que están congelados? Sí, porque, a ver. ¡Dieron muy fuerte al aire! ¿Sí me escuchan? Nena está congelada, sí. Lucía a Lorena ver. Ya no está congelada, está descongelada Lucía Lorena. Me acabo de descongelar. Mi amiga la de Frozen me soltó. Una disculpa, me quedé en la regidora Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Regidor Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Regidora Norma del Carmen Orozco González. Presente. Regidor Héctor Medina Robles. Presente. Regidora Blanca Estela de la Torre Carvajal. Si se encuentra conectada. Regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Regidor Víctor. Sí, sí había visto que estaba conectado, ahorita verificamos. Regidor Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Blanca no está conectada, secretaria. Bueno, sé que se encuentra presente. Regidora Bertelén. Presente. Ya se volvieron a congelar. Sí. Es que lo que pasa es que anda a ver varias personas ahí. Es que, sí, ahí es el internet de presidencia. Sí. Es el internet de presidencia y Blanca tiene dos dispositivos conectados. También a veces por eso falla cuando hay dos dispositivos de la misma persona. Sí, el de Blanca, yo estoy usando su celular en otro escritorio y Blanca está en la computadora. Ver, parece, me dice, una disculpa, me quedé en la regidora Blanca Estela. Yo no la veo. No tiene imagen ni nada. Se salió. Ay, presente. La torre. Presente, mi Lucía, perdón, lo que pasa es que estoy en la compu y... Ok. ¿Víctor? Presente. Muy bien, Víctor, presente. Regidor Rigoberto González. Presente, licenciada. Muy bien, ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Nos permiten con la presidenta, tenemos un problema técnico, o si pudiera venir alguien de comunicación. Que sea una de informática que nos apoye porque nos está saque y saque aquí, no sé si ha de ser el internet de aquí de presidencia, estamos batallando mucho, pero aquí está presente la presidente. Permítame un segundo. En lo que se puede conectar. ¿No? Ya vienen para acá, muy bien, muchas gracias.
La verdad, nunca habíamos tenido tantos problemas técnicos como el día de hoy. Contraten telecable para que no les falle. ¿De cuál contratamos, regidor Rigoberto? No oyeron. Dice Toño, licenciada, Toño, que contratemos telecable. Que porque ¿ese no falla? ¿O no? Ese no falla, ese yo lo tengo y ir a dónde ando. Eso es todo. Creo que lo tomaremos en cuenta para la próxima, porque la verdad de hoy está muy extraño. ¿Ya puedo entrar, presidenta? Ya se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 4 de junio de 2020. Punto número 4, lectura y punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice aprobar las reglas de operación del programa denominado Promoción Deportiva a cargo de la Dirección de Fomento Deportivo, mismas que se anexan al presente dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se autorice el programa alternativo de enseñanza online en la red, perdón, de la red de talleres artísticos de Tepatitlán en el periodo de junio a diciembre de 2020 en los términos del dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1,005.11 metros cuadrados en dos predios, como área de destinos y... Se congeló. Sí, ya te perdimos, Lucía. Se volvió a cortar, ¿verdad? Conchita, tampoco te escuchas tú. Ahí está. Si cada quien usara su celular propio, por lo menos para ahorita la sesión, a lo mejor sí pudiéramos conectarnos. El problema es que están todos a la misma red y son demasiados en la misma red y se va a... Estamos utilizando la red de los teléfonos. ¿Se alcanzó a escuchar el inciso C? No, ¿verdad? Voy a repetir el inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán una superficie de 1,005.11 metros cuadrados en dos predios como área de sesión para destinos y una superficie de 7,019.29 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado Residencial Punto Andaluz, etapa 4, ubicado al poniente de la ciudad. T, conformidad con el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado El Molino, ubicado al oriente de esta ciudad, conforme al dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán una superficie de 2,374.80 metros cuadrados en dos predios, como área de sesión para destinos, y una superficie que suma 3,717.91 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del fraccionamiento Puerta Real, ubicado al noroeste de esta ciudad, de acuerdo con el respectivo dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Orquídea Residencial Etapas 1 y 2, ubicado al suroeste de esta ciudad, tal como se describe en el mismo dictamen. Punto número 6, varios, se presentó un punto varios, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, presidente municipal. Todo lo relativo a este punto se les envió hace unos momentos a todos por correo electrónico. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. O su tarjetón. No se ve. Regidores, regidora Conchita. Muy bien, Norma. Los del Carmen, perfecto. ¿Se aprueba? Híjole,
Parece que por unanimidad, no veo que... Doctor... Lucía, estaba buscando primero el punto vario para poderlo aprobar porque no sabía que nos habían mandado por... O el punto vario. Lo acabo de mandar ahorita, como los puntos varios se agendan al final. No, se acaba de mandar hace unos minutos. Ok. Ese sí. No hay problema. No, porque es informativo, de hecho. Ok. Ok, entonces se aprueba por unanimidad en orden del día, presidente. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 4 de junio del 2020, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano o su tarjetón si están de acuerdo en omitir dicha lectura. ¿Se aprueba por unanimidad? Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al número 4. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice aprobar las reglas de operación del programa denominado Promoción Deportiva a cargo de la Dirección de Fomento Deportivo, mismas que se anexan al presente dictamen. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Con su permiso, muy buenas tardes. Aquí la petición que nos hace la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, es la solicitud para que se autoricen las reglas de operación del programa denominado Promoción Deportiva. En este programa, de acuerdo a la información que ahí tienen en sus carpetas, pues es donde se tipifica la forma en que habrá de premiarse a los diferentes atletas que participan en diferentes eventos. Esta era una autorización que no se había hecho. Se había pasado el tiempo, pues no se había realizado, ya lo habíamos autorizado en comisión, no lo habíamos subido para que fuera autorizada en la sesión. Meramente es la formalidad para que quede establecido. No ha habido ahorita torneos por cuestiones de la contingencia del COVID, pero sí queremos que quede este expediente completo, de ahí la solicitud de autorizar estas reglas de operación. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa denominado Promoción Deportiva a cargo de la Dirección de Fomento Deportivo, mismas que se anexan al presente dictamen. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Y con su permiso, este es un dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita lo siguiente. Primero, se autorice el programa alternativo de enseñanza online de la Red de Talleres Artísticos de Tepatitlán en el periodo de junio a diciembre de 2020, con el fin de realizar el pago a los instructores de conformidad a lo establecido en el contrato correspondiente de cada uno de ellos. Segundo, cada instructor por semana subirá sus evidencias, actividades y programa o cronograma, por lo que el día domingo de cada semana deberá estar la información requerida en sus carpetas compartidas de Drive, de lo contrario no se le efectuará pago alguno. Tercero, dicho programa quedará suspendido en caso de que la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 termine antes de la fecha de su vigencia. ¿Es cuánto? Adelante. Gustavo de Jesús, ¿tiene el uso de la voz? ¿Vale? Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Con su permiso, quiero explicar esta solicitud que estamos haciendo como presidente de la Comisión de Articultura. Quiero empezar diciéndoles pues que
es muy importante que la cultura siga activa a pesar de los tiempos que estamos pasando, ya que nosotros sabemos que la cultura es el reflejo de la educación y del crecimiento de una sociedad. Entonces, en nuestra tarea de día a día es fomentar la cultura, que esté presente, que esté viva y que sigan las actividades. Entonces, quiero explicarles un poco acerca de esta petición, que nosotros contamos con un proyecto. En esta ocasión hay un plan, hay un proyecto que ustedes tienen en sus manos dentro del orden del día, que a nosotros se nos presentó en la Comisión Edilicia de Cultura, que su servidor la vio antes de presentarla a la comisión y que la aprobamos para que el director, junto con su equipo, lo platicara con los prestadores de servicios de estos talleres. Y una vez que se platicó con ellos, que se expuso cómo sería presentada esta petición, los talleristas aprobaron y dijeron que estaban de acuerdo en que la petición se hiciera de esta manera, primero la comisión y luego el pleno del ayuntamiento. Entonces, bueno, se nos presentó este proyecto en la comisión y uno de los regidores, Luis Arturo, propuso que para el orden del día lo hiciéramos de manera sintetizada, que así fue como nos llegó para el expediente que cada quien tiene. Sin embargo, pues aquí tenemos una presentación quizás más amplia o detallada, y nos habla de qué manera se va a trabajar durante estos meses. Originalmente la petición llegó solamente para el mes de junio, pero yo le platicaba al director de Cultura que la hiciera de una vez hasta diciembre, y por eso en uno de los puntos que viene dentro de la petición estamos aclarando que si se parara o se frenara este acontecimiento, esta pandemia, y nos dieran autorización para tener los talleres de manera presencial, entonces que en el acuerdo de ayuntamiento quede claro que en ese momento se detiene este acuerdo y ya no llega hasta el mes de diciembre, como se dice en la petición. Nosotros tenemos hoy la certeza, a través de este proyecto, de que quien trabaje el 100% de sus actividades, ya que muchísima gente no trabaja nomás la hora o las dos horas que tengan de taller. Sabemos que los talleristas invierten mucho más tiempo, porque a través de los medios que se están utilizando, del WhatsApp, del Zoom, del Facebook, de cualquier medio por el que se están dando estas clases, estos talleres, pues los maestros o los talleristas tienen comunicación todo el día, ¿no? Sin embargo, ellos saben que pues hay un contrato y que en el contrato dice que pues hay unas horas estipuladas y que en base a eso sería su remuneración a la prestación de su servicio. Entonces, hoy, con este proyecto, sabremos a través de la Dirección de Cultura, que es quien va a revisar que cada tallerista cumpla con el porcentaje requerido de horas y de evidencias que tiene que presentar. Entonces, en base a eso se les pagará. La idea es que se les pague el 100%. Si lo tenemos en el recuerdo, que es muy fresco, sabemos que hace poco aprobamos los meses de abril y de mayo con un 50%. Sin embargo, no existía un proyecto como tal. Entonces, no podíamos determinar que se diera un 100% cuando no teníamos evidencias, cuando no sabíamos si se estaba trabajando o no, y hablábamos de que el contrato decía que este se podía rescindir. Sin embargo, hoy queremos prever todo eso, queremos que no haya problemas, que sigan los talleres, y más que nada, que los prestadores de servicios se sientan pues bien atendidos, ¿no? Que sepan que estamos con ellos, que estamos apoyando el desarrollo cultural de nuestro municipio, y por eso lo estamos haciendo hoy de esta manera. Quiero decirles que estamos en tiempo de hacer esto, porque pudiéramos preguntarnos por qué en esta segunda sesión, si junio ya se va a acabar, ¿no? Entonces, pasa el mes de junio y hasta que termine el mes, en la primera semana de julio, ya que se presentaron las evidencias, ya que se evaluó, entonces se hace el pago a estos prestadores de servicio. Entonces, pues, decirles que sí estamos en tiempo para llevar a cabo esto. Pues esto es de manera general lo que habla el punto, es muy claro. Si se llegara, insisto,
y quien no presente sus evidencias al 100%, entonces no tendrá el pago del 100%, ¿sí? Aunque la idea es sí pagarlo. Y si de junio a diciembre llegara a haber la determinación de que las clases pueden ser ya presenciales, entonces este acuerdo de ayuntamiento llegaría a su fin. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, Conchita. Bueno, pues buenas tardes a todos, compañeros. En la Comisión de Cultura revisamos cada uno de los puntos. Me da muchísimo gusto que pues esté activa la coordinación de cultura y que ha tratado de hacer de la mejor manera sus documentos para que ellos puedan seguir funcionando. Quiero también comentarles a todos los compañeros regidores que quien tenga conocidos que están tomando estas clases y si no les han comentado, yo tengo varios conocidos que toman diferentes clases adultos y me han comentado que estas clases han sido todavía más productivas. ¿Por qué? Porque los maestros les han dado todavía más tiempo, han sido muy personalizadas sus clases y han logrado muchos avances. Entonces, sí quiero felicitar también a todos los regidores, yo estoy segura que lo van a aprobar, y también a que el director de Cultura hizo su trabajo y no dejó pasar esto, sino que presentó un proyecto novedoso en el que vamos a poder cuantificar sus horas de trabajo y sobre todo que no queremos que la cultura en Tepatitlán se quede en un stand-by, sino que siga avanzando día a día y que sobre todo todas esas personas que están tomando clases, que las sigan tomando y que disfruten de una actividad como la estaban haciendo. Yo creo que ha sido muy productivo. Quienes tengan compañeros que estudian esto, les van a decir, ha sido muy productivo y ha sido un momento de salir de esta situación que a lo mejor de encierro y de frustración que tienen para ellos salir en el medio y estar tomando clases. No salir a la calle, sino estar tomando clases por medio, por el medio que lo están tomando, ya sea internet, ya sea WhatsApp, ya sea por computadora, ya sea por lo que sea, están tomando sus clases. Y esto nos ayuda a que la sociedad tepatitlense siga cada día superándose y no se encierre en un proyecto de no puedo, no hago, no tengo nada que hacer, sino que siga superándose. Gracias a Gus, que revisó y le insistió y que siguió mostrando ese interés para poder sacar adelante este tema. Me da muchísimo gusto y muchas gracias a todos. Yo confío en que todos votarán a favor de un proyecto que es para Tepatitlán y la cultura de Tepatitlán. Muchas gracias. Gracias. Presidente, si me permite. Y adelante, y luego el doctor Demetrio. Adelante, sí, Gustavo, luego el doctor Demetrio. Bueno, gracias a la regidora Conchita por esa motivación, porque la verdad cuando trabajamos en equipo hay muy buenos resultados y yo creo que lo estamos viendo. Y quiero decirles que esto es parte del resultado del exhorto que recibimos de la Secretaría de Cultura del Estado, donde nos invitaban a hacer un proyecto durante este acontecimiento. Entonces, esto es una parte de esa respuesta a ese exhorto. Hoy nos llegó una nueva petición de la Dirección de Cultura, donde vamos a ver otras actividades que se pueden llevar a cabo aún teniendo pues esta contingencia. Y pues decirles que sí se está trabajando y que estamos haciendo pues caso a las indicaciones que nos llegan desde el Estado y las estamos aplicando en el municipio y estamos viendo buenos resultados. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues comentar que esto es parte de lo mismo que ya se había propuesto la junta anterior, donde habíamos comentado pues que a la gente que trabaje en justicia le corresponde que se le pague el 100% de su trabajo. Y ya lo comentamos, de lo difícil que es hacer las clases de tipo virtual. Es mucho más difícil que hacer
hacerlas presencial. De hecho, en la reunión que tuvimos ahí en la misma Comisión de Cultura, nos comentaban que la persona que imparte la clase de teatro, para dar una hora de teatro, tiene que trabajar 8 horas. Es mucho el trabajo, pero eso también es favorable porque tiene la posibilidad de atender a las personas de una manera más particular. Claro, es más el esfuerzo, pero una cosa importante es que se estará haciendo la evaluación semanal. Las personas que estén realizando, los instructores, su trabajo, van a estarlo subiendo a una plataforma y el domingo se revisará quiénes trabajan y quiénes no lo hacen. Entonces, importantísimo, pues, darle a la gente lo que le corresponde y sobre todo, pues, esperemos que la circunstancia del COVID nos permita, como ya lo estamos viendo ahorita, hasta las dificultades que tenemos para las clases, para nuestras juntas ahorita virtuales, lo que quiere decir que a lo mejor ya la próxima reunión la vamos a tener tipo presencial. Ojalá y también las clases de los instructores una vez más pudieran realizarse de tipo presencial, pero pues esperemos pues que sea votado por todos a favor de esta petición de la Comisión de Cultura, de la cual formamos parte. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el programa alternativo de enseñanza online de la Red de Talleres Artísticos de Tepatitlán en el periodo de junio a diciembre del 2020 en los términos del dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1,005.11 metros cuadrados en 2 predios, como área de sesión para destinos, y una superficie que suma 7,019.29 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, del desarrollo habitacional y de comercio y servicios denominado Residencial Punto Andaluz, etapa 4, propiedad de Inmoluz SADCB, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica al poniente de esta ciudad. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán en su carácter de presidente, síndico y secretario general para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Luis Arturo, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Sí, esta solicitud que nos hace la ciudadana Luz María González González, representante legal de Inmoluz, para que, si lo vemos a bien, se autorice el escriturar a favor del municipio áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades de acuerdo a las cantidades ahí mencionadas. Comentarle que cuenta con las constancias respectivas para proceder a la escrituración. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Mano o tarjetón. Abstenciones. Porque hay una abstención. Abstención. Okay. Ah, ok, perfecto. Entonces se aprueba por mayoría con una abstención por conflicto de interés. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1,005 metros en 2 predios como área de sesión para destinos y una superficie que suman 7,019.29 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Residencial Punto Andaluz, etapa 4, ubicado al poniente de esta ciudad de conformidad al dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado El Molino, ubicado por la calle Avena, entre Trigo y Arroz, en la colonia El Molino, al oriente de esta ciudad, propiedad del ciudadano Ricardo Martín Franco y condueños, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidor Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Esta solicitud que recibimos y revisamos en comisión por parte del ciudadano Ricardo Martín Franco
quien solicita se autoriza la recepción de fraccionamiento denominado El Molino, cumpliendo con los requisitos para hacer la solicitud respectiva. Están las constancias ahí en el expediente y los documentos que lo avalan. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano o tarjetón los que estén a favor de aprobar el punto expuesto. Abstención. Se aprueba por mayoría con una abstención por conflicto de interés. El regidor Toño creo que se había salido, si alcanzó a votar. A favor, creo que sí. Okay. Por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado El Molino, ubicado al oriente de esta ciudad, conforme al dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con su permiso, el inciso E es un dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 2,374.80 metros cuadrados en dos lotes como área de cesión para destinos y una superficie que suma 3,717.91 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del fraccionamiento Puerta Real, ubicado por la calle Real de Santa Fe, al noroeste de esta ciudad. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente, síndico y secretario general para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Nuevamente, maestro, tiene el uso de la voz. Sí, la solicitud recibida por parte del ciudadano Jonathan Velázquez Martín, quien solicita se autorice escriturar a favor del ayuntamiento áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Puerta Real, cumpliendo con los documentos y las especificaciones correspondientes para dicho trámite. Si lo vemos a bien el autorizarlo, cumple con los requisitos establecidos. ¿Es cuánto? Les pido levanten mano o tarjetón los que estén a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 2,374.80 metros cuadrados en dos predios como área de cesión para destinos y una superficie que suma 3,717.91 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del fraccionamiento Puerta Real, ubicado al noroeste de esta ciudad, de acuerdo con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Orquídea Residencial Etapas 1 y 2, propiedad inmobiliaria Orquídea Residencial SADCB, ubicado por el Boulevard Acatic, al suroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y las demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. La petición que nos hace el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar para la recepción del desarrollo habitacional denominado Orquídeas Residenciales, sus etapas 1 y 2, cuenta con los documentos respectivos. Mencionarles que algunas de las constancias, al haber sido tramitadas en el ejercicio fiscal 2019, cuentan con su respectiva actualización, por lo tanto, está en posibilidad de solicitar lo que a través de este documento hace. ¿Es cuánto? Los que estén a favor de aprobar el punto, a favor de levantar su tarjetón o mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Orquídea Residencial Etapa 1 y 2, ubicado al suroeste de esta ciudad, tal y como se describe en el dictamen
mismo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde a varios 1. Sí, con su permiso, presidente, el punto número 1 de varios es una solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, presidente municipal, para el siguiente asunto, informe respecto al terreno del ISSSTE. Buenas tardes, compañeros. Bueno, este nada más va a ser un informe que nos va a dar la secretaria sobre el terreno donde se está construyendo actualmente el Banco del Bienestar, que lo están construyendo los servidores de la Nación, que esto ha causado molestias con los derechohabientes del ISSSTE. Entonces, si, secretario, si tienes favor de darnos a conocer como el historial de todo esta situación. ¿Sí se escucha, doctor Demetrio? No, algo como... Ya se está escuchando bien lo último que dijo la presidenta, no, pero ya se está escuchando. Okay. Muy bien. Bueno, con el permiso de la presidenta, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya es de conocimiento general de todos ustedes lo que se ha manejado en últimos días en las redes sociales. Les hicimos, por conducto de la presidenta, nos dimos a la tarea de hacerles una ficha informativa, la cual tienen todos ya ustedes en su correo. Adjunto a esa ficha informativa viene la documentación relativa a ella. Les, más o menos, les doy los antecedentes. Bueno, también quiero decir que en esos antecedentes y en esa ficha me faltó un punto referente a cómo adquirió el municipio ese terreno, que fue mediante la escritura número 29.070, todo el tiempo quiero decir 20.000. 29.070 en el año 1995. De ese terreno se recibió donde está el Pipón y también está un kinder y donde se hizo el centro médico, vamos a decir, donde se encuentra el ISSSTE. Se está ubicado, para los que no sepan, los regidores que no tengan conocimiento, por las confluencias de las calles Manuel Altamirano y Ayuntamiento, aquí en la cabecera municipal, con una superficie aproximada de 3.044 metros, que actualmente se encuentra en servicio a una unidad médica que está al servicio de los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los antecedentes son que el día 16 de julio de 1986, se presentó ante el cabildo de ese momento, quien era el delegado de esa institución, el licenciado Enrique Martínez Macías, a solicitar el comodato o la donación del terreno, pero se le otorgó un comodato donde se les decía que tenía un plazo de 18 meses para que se construyera una tienda de autoservicio y un consultorio médico. Así dice el acta del acuerdo de ayuntamiento. El 23 de mayo del 2001, mediante acuerdo número 281-01-03-BIS, se rechaza la solicitud del delegado estatal del ISSSTE en la que solicita revocar el acuerdo de cabildo respecto del comodato. Quería que el terreno se otorgara en donación. Se le solicitó que entregue un proyecto de construcción y la clínica y el tiempo de duración de dicho proyecto. En el año 2005, el 22 de junio, mediante acuerdo de ayuntamiento número 665-2004-2006, se aprueba donar el predio del ISSSTE con varias condiciones que nunca llegaron a concretarse. Por lo tanto, este acuerdo, aunque se haya aprobado, nunca se materializó como tal. El 25 de junio de 2008 se aprueba el acuerdo de ayuntamiento número 692, donde se autoriza revocar el comodato. Sin embargo, persiste en los puntos de ayuntamiento la condición de que se construya ahí en un plazo de 18 meses un hospital de atención mínima tipo B. El 24 de junio del 2009, se autoriza la modificación del acuerdo 692-2007-2009, quedando el acuerdo 1025, en el cual se le quita la condición y queda la donación pura y simple, pero en un punto menciona que el predio podrá ser utilizado por el ISSSTE para la ampliación de las instalaciones del servicio de salud en beneficio de los derechohabientes. Como preámbulo a estos dos puntos, quiero comentarles, tanto su servidora como la licenciada Nena éramos en ese tiempo de parte del cabildo del ayuntamiento y recibimos un contingente de derechohabientes donde nos pedían que quitaran la condición y hacían referencia a otros autores políticos de otros años que nunca les habían hecho caso, que no les querían dar la donación del terreno y que porque como estaba en comodato no les construían el hospital.
En ese momento, todos los regidores comentaron que cuando estamos como servidores públicos, nuestra obligación es cuidar el patrimonio del municipio, que no creíamos que esa era la razón por la que no les hicieran el hospital. Sin embargo, en los comentarios que se hacen, que se vierten en este último acuerdo de ayuntamiento donde se quita la condición, decíamos que pues alguien tenía que ceder, que nosotros apelábamos a la buena voluntad del gobierno federal para que les hiciera su hospital y como municipio les íbamos a dar ese beneficio de quitarles la condición. También comentarles que ese punto de ayuntamiento que se generó el 1025 fue suscrito por la presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, que en ese momento era su servidora, en conjunto con la presidenta de la Comisión de Salud, que en ese momento era San Juana Jiménez Gómez. A lo que voy con esto, en ese momento se unieron las fracciones del que existían en el ayuntamiento con la finalidad de apoyar a los derechohabientes y a la gente para que se les hiciera su hospital, que no quedara por el municipio, por el ayuntamiento, la construcción. Bueno, seguimos. Ya el 28 de julio de 2011, mediante el acuerdo número 395-2010-2012, se ratifica en todos sus términos el acuerdo 1025, que es el anterior, y se instruye para que se formalice la escritura. De igual manera, se gestione el apoyo para la realización del proyecto. Ya en agosto 22 de 2011, mediante escritura número 61.391, se protocoliza la donación del predio y otra fracción con una superficie de 1960.51, que está adjunta a donde está el ISSSTE, donde se encuentra el jardín de niños denominado Valentín Gómez Farías. Esto es a grandes rasgos lo que ha pasado con la historia de ese terreno. Comentarles que detecté que en la escritura que se hizo se quitó la condición del punto tercero que dice, que la letra dice, permítanme. Bueno. Sí, voy a explicar eso. El acuerdo 1025. Aquí está. El punto tercero, se acuerda que el inmueble ya mencionado podrá ser utilizado por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para la ampliación de las instalaciones del Servicio de Salud del municipio en beneficio de sus derechohabientes. Al hacer la escritura ya no pasaron y quedó como donación pura y simple. Muy bien. Hasta ahí estamos bien y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué se está construyendo un banco del bienestar? Nosotros también nos preguntamos lo mismo, por lo que el día de hoy, como la solicitud, o más bien no existe una solicitud del representante legal del ISSSTE, está clausurada la obra. Pero quiero mencionarles que existen, en sus documentos ya los deben de tener, existen unos oficios donde la Secretaría del Bienestar, el ISSSTE y el gobierno federal están instruyendo pues, para que se haga el Banco del Bienestar. Y el ISSSTE, en uno de sus documentos, que también ya tienen que tener en su correo, hace un acta como tipo de entrega-recepción del inmueble, en donde le dice a la Secretaría del Bienestar, en una cláusula, que permítame, se las leo, acá la tengo. Que el presente acto jurídico confiere exclusivamente al de utilizar temporalmente la fracción del bien antes señalado, lo cual no implica la transmisión de la propiedad misma ni otorga derecho real alguno sobre ella. Y dice que es temporal por un año para que se construya el Banco del Bienestar. Entonces, bueno, como todos sabemos, estamos tratando de cuidar el derecho que tienen los trabajadores que tienen ese beneficio del ISSSTE. Sin embargo, los acuerdos que se han tomado fueron a nivel federal. No, el municipio lo único que hizo, a ver, espérame, ¿dónde está? Solicítame la licencia de construcción. Llevaron un acta, llevaron documentos, pero quien debe de solicitarla según nuestro reglamento de construcción es el dueño del terreno. El dueño del terreno es el ISSSTE, por lo tanto, por el día de hoy se procedió a la clausura de la obra porque esa solicitud del representante legal del ISSSTE no ha llegado. Seguramente llegará, no lo sé, pero por el momento está clausurada la obra. No sé si hasta ahí me haya dado a entender o haya alguna pregunta. Muchas gracias. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Lucía, una pregunta. Además de que no ha sido por el ISSSTE, pues iniciaron obras de construcción cuando no tenían ningún permiso. O sea, esta obra debería de clausurarse aunque tuvieran el permiso del ISSSTE ellos, porque
pues no puede ser que tenemos que poner el ejemplo, que aunque sea el gobierno federal, cuando no pasa la normatividad de nuestro municipio, pues se detiene y se clausura. Y debería de haber también una sanción porque empezaron una obra sin ni siquiera presentar ni levantar permisos de construcción. Porque entonces a nuestra gente sí los limitamos, a la gente de Tepatitlán sí los frenamos y sí les expedimos todo, y a los otros, como dicen, vengo del gobierno federal, pues se les pone todo en charola de plata. Muy bien, me da gusto que se haya clausurado y que se clausure hasta que no hagan cada uno de los pasos correspondientes que el municipio solicita. No porque sean gobierno federal se las van a saltar. Yo creo que ahí hay algo más, porque tú lo viste, todos los procesos que hizo el gobierno federal, cuando hicieron la otra obra, se acercaron a ti, estuvieron hablando, y hay un acercamiento diferente. A mí esta forma como la que empezaron a trabajar, pues no se me hace nada lógica, ¿verdad? Pero bueno, pues ojalá, sí, de hecho, ojalá y esto se mantenga y se mantenga serio, porque empezaron algo y lo empezaron mal. Entonces, pues hay que hacerlo ver, ¿no? Sí, regidora, tiene razón. Nada más comentarle, sí, realmente cuando ya se acercó a mí, porque la misma persona que hizo la obra de la guardia está haciendo esta obra, el mismo ingeniero, el mayor, ya cuando se dirigió a mí fue porque ya habíamos, a ver, espérate, déjame, te paro, ¿por qué estás haciendo esa obra? Entonces fue cuando ya se dirigieron a nosotros y ya donde empezamos a revisar documentación y vimos que pues realmente no tenían con qué acreditar la legal posesión o por qué estaban construyendo, fue por lo que se decidió proceder a la clausura. Hasta en tanto no presenten la documentación correspondiente, va a estar clausurado. Sí, y que saquen los permisos correspondientes. Sí, también, sí, claro. Porque esta persona que sacó el permiso, o sea, que se acercó después a ti y que construyó lo otro, pues él no es de la Defensa Nacional, Sí es de la de hecho, regidora, quien tiene la posesión, vamos a decirlo así, la posesión del terreno o la propiedad y posesión del terreno la tiene el Instituto de los Trabajadores de Servicio del Estado, el ISSSTE, que es un organismo público descentralizado del gobierno federal. Y el jardín de niños. Está ordenando la construcción en la Secretaría del Bienestar y quien está ejecutando la obra es la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es como está trabajando. Ok, y se llevan entre los pies al jardín de niños. Nada tiene que ver el jardín de niños, solamente yo comenté como antecedente que está en la misma escritura de recepción, en la misma escritura que se les donó el terreno del ISSSTE, también se les donó lo del jardín de niños. Nada más lo comenté por cultura general. El proyecto del Banco de Bienestar es de 400 metros cuadrados solamente, de los 3,044 metros aproximadamente que mide la fracción donde está el ISSSTE. Pues ojalá y perdón otra vez, pero ojalá y como eres buena para negociar, lo negocies y esa área de jardín de niños ya se quede bien, que ojalá y pudiéramos sacarla a salvo para que esa zona de niños de preescolar no quede afectada. Regidora, difícilmente sería así, porque en la escritura que le comenté que me faltó poner el antecedente y lo reconozco mi error, en la 29.070, desde que se está recibiendo, al municipio le recibió para el kinder, para el jardín de niños. Y en la escritura que se le hizo, lo que sí no sé por qué, en vez de la Secretaría de Educación se le donó al ISSSTE, pero también es para el jardín de niños. En ningún momento se dijo como que esa área era para otra cosa, ¿eh? No, sí, sí, está bien claro. Ah, qué bueno que me dices, porque yo, o sea, sí, la verdad ahí sí como que saco más las uñas. Así que pues sí, si no. Puedes, adelante, gracias. Sí. Adelante, doctor, tiene el uso de la voz. Bien, muchas gracias. Bien, comentar que nuestra obligación como regidores, como ediles, es tener conocimiento pues de todos los proyectos que se van a realizar y ejecutar en áreas pues que a nosotros nos corresponde pues en este caso decir, pues básicamente en este caso como lo acaba de explicar la señora Lucía Lorena, pues el posesionario es el ISSSTE. Pero yo quiero comentarles que desde hace mucho tiempo y como ya lo constataron ustedes, existe la petición de todos los trabajadores al servicio del Estado, de ya no estar yendo a atenderse hasta Guadalajara, de estar teniendo aquí su atención de segundo nivel. Hablamos en este caso lo que son de cirugías, de estudios de laboratorio, de radiografías especializadas, de todos los servicios que entrañan a hacerlas, en este caso atenciones con un tipo de un hospital regional. Yo creo que es justo también para la población, no solo de Tepatitlán, sino de toda la región, porque este es regional,
se ha pedido y se ha buscado siempre hacer un hospital que atienda a todos los trabajadores que están aquí en toda la región. Entonces, es un proyecto largamente soñado y han hecho esa petición a varios, en este caso, ayuntamientos que han pasado, y es lo que no me suena ahorita. Yo no sé dónde va a quedar este asunto del hospital regional. Yo no sé qué han pedido, qué opinan los trabajadores al servicio del Estado en este sentido. Yo no sé ahorita porque no tengo el proyecto del Banco del Bienestar, en qué consiste, en qué va a ser, cómo va a servir, cuáles son las funciones. Aunque nos digan que es de nada más durante un año, yo considero que en conciencia sí tenemos que analizar primero con detenimiento este tipo de proyecto que se tiene, porque sí tenemos que verlo en forma completa y ver dónde va a quedar también el asunto de los servicios para los trabajadores al servicio del Estado en su segundo nivel de atención, porque es algo que siempre anhelaron y que siempre soñaron y ahorita no me queda claro qué va a pasar con ellos. Es todo. Adelante, Lucía, tienes el uso de la voz. Nada más, regidor Demetrio, comentarle que nosotros no tenemos nada que ver en la obra. Se supone que el último acuerdo de ayuntamiento que fue en el 2011, que solamente se ratificó, que como municipio o como institución, como ayuntamiento, ratificaban el del anterior, era precisamente porque los trabajadores decían, todos los derechohabientes, que porque el municipio no les soltaba el terreno, la federación no les hacía el hospital. Entonces se decidió, y vuelvo a comentar, dijimos, alguien tiene que ceder. Ningún gobierno desde 1986, que fue la petición, les quería dar el terreno por el miedo precisamente a lo que está pasando ahorita, quizá, de que lo fueran a tomar para otra cosa. El gobierno 2007-2009 y 2010-2012 decidió darles el aval de lo puro y simple para que supuestamente les hicieran su hospital. Sin embargo, ahorita la obra que se está haciendo ni nos están pidiendo opinión, ni tenemos que ver porque es federal. El terreno ya no es de nosotros, el terreno es del ISSSTE, del organismo público descentralizado. Sí fue de nosotros el terreno. ¿Sí era de nosotros? No. Ese era de nosotros, lo donó precisamente la familia González que hizo el fraccionamiento Guadalupe. Aquí está la escritura, fue del municipio, entró ese terreno inmediatamente o muy poquito tiempo después, fue cuando ya se destina para el centro del ISSSTE, del centro médico o la oficina de médicos que tienen ahí. Sin embargo, es verdad, es un sueño, nosotros se los comentamos en aquel momento, es un sueño de ellos que les hagan un hospital de primer contacto de otro nivel. Bueno, yo desconozco el tecnicismo de eso. Y sí tuvimos miedo de hacer la donación pura y simple en aquellos momentos, pero les dijimos, vamos, de verdad lo que queremos es que les hagan la obra, creemos que ese no es el motivo real, pero sí queremos y por nosotros no va a quedar. Vamos a ceder, vamos a darles esa oportunidad. Sin embargo, ahorita quienes creo que debieran, todos los que son derechohabientes y que no sé si pagan hasta una cuota al ISSSTE, son los que deberían de pugnar y de apoyar al municipio también de que no se hiciera esa obra. ¿El Banco de Bienestar para qué es? Bueno, el gobierno federal trae muchos, muchos programas sociales y quieren que la gente, en vez de que vayan trayendo dinero en efectivo, tengan un banco, es una institución de crédito, donde ahí van a ir a hacer sus movimientos, no sé, los de 65 y más, los que le están dando apoyo de los que no, de 68 y más, los que les dan el apoyo de estudiantes, para eso es ese banco. No está tan mal, sin embargo, creo que tampoco debió haberse hecho de esa manera. Sin embargo, como le digo, las negociaciones están en las altas esferas. Ya cuando vea los documentos que les mandé, va a ver usted que inclusive los membretes de las hojas dicen Gobierno de México, ISSSTE, Secretaría del Bienestar, todos en conjunto ya decidieron y no preguntaron a nadie más si estaba correcto o no, o si era lo que la gente realmente necesita o no. Entonces, no se lo está, la ventaja aquí no se lo está donando, se lo está prestando. Dice que por un año, pero como bien dice usted, doctor Demetrio, es muy probable que dure hasta más, quién sabe. Pero bueno, nomás quería aclarar pues que el terreno no es de nosotros, ya es de ellos. ¿Me permite, Lucía? ¿Presidente? ¿Presidenta? Adelante, Conchita. Mira, nada más les quería mostrar para los que no han abierto su archivo, esto es lo que va de construcción. Esto es lo que ya llevan para cuando paramos la obra. Yo creo que esto no es justo. Yo creo que, como no nos dimos cuenta, vean el tamaño de obra que va a ser, que dicen que es por un año. No creo que nadie construya esto para un año. Entonces, yo creo que
uno, ni siquiera los planos se mostraron al ayuntamiento para saber si era viable o no. Nada. O sea, esto yo creo que sí se tiene que parar y se tiene que parar. O sea, ya se paró, qué bueno. Pero vean el avance de la obra. Esto no se construye en dos días. Esto, vean el avance de la obra y cómo no nos percatamos de la situación. Cuando a veces los inspectores paran una obra porque les falta una ventanita o porque no sé qué, y esto no nos dimos cuenta. O sea, esto está de llamar la atención. Yo nada más en eso se los dejo, es en los documentos que nos mandó la secretaria general hace rato para información, pero sí me gustaría que todos y cada uno de mis compañeros regidores vean lo que está pasando y lo que lleva y dónde está ubicado, porque esto no es algo serio para Tepatitlán. Sí, regidora, nomás si me permite. Sí tengo el plano aquí, nada más ese no se los envié porque como viene en otro tamaño no podía escanearlo, pero sí viene un plano del proyecto de la obra. Ya lo presentaron inclusive ante Obras Públicas. O sea, ya ahora que se les requirió, ya empezaron a presentar documentación. Obviamente no la tienen toda y la más importante, jurídicamente hablando, es la solicitud del propietario del terreno para construir. Es por la razón principal por la que se clausuró la obra. No, y los permisos de construcción, entonces, ¿en dónde se queda? Por eso, regidor, el permiso de construcción es eso, se solicita el permiso de construcción, no se lo podemos otorgar y por eso se clausuró, porque no lo está solicitando el dueño. Pero bueno. Los avances, Lucía. O sea, en una semana yo creo que llevan eso, la verdad, sí. Bárbaros. Bueno, gracias. No sé quién. Adelante, doctor. Sí, no, básicamente para comentar con Lucía que sí, pues yo conozco que nosotros ya no somos propietarios del inmueble desde ese acuerdo, pues que se les dio y se les donó completamente al ISSSTE, que el responsable del terreno es el ISSSTE, pero yo creo que esta autonomía municipal sí nos permite a nosotros mínimo conocer los proyectos que van a estar aquí con nosotros, mínimo conocerlos, yo pienso que eso sí. A lo mejor ya no tomar decisiones, decir si hace o no se hace, no, pero sí pedirles que está toda la construcción que van a realizar. Yo desconozco ahorita, porque no lo tengo a la mano, si supuestamente en un año, si esa estructura que van a hacer va a quedar adecuada con toda la infraestructura para hacer un hospital, como se pretendía antes el ISSSTE. Lo más seguro es que no, pero de una forma u otra, por eso es mi descontento ahorita y mi malestar, porque se hace una obra como si nosotros no contáramos nada aquí en el ayuntamiento. Van a ser como si fuera una parte, una entidad que estuviera en México, y eso no es justo. No es justo, pues, sobre todo porque nos debemos a un pueblo y porque tenemos que rendirle cuentas también a un pueblo, y no lo podemos hacer sin el conocimiento. Yo qué bueno que pudiera tener conocimiento con anticipación. Yo pediría inclusive en este caso posponer la aprobación hasta la próxima sesión de ayuntamiento, donde al menos con conocimiento de causa, así decir, esta es una obra muy conveniente para el municipio, a lo mejor no se va a hacer lo que tanto soñaron las gentes que son derechohabientes del ISSSTE, pero va a ser otra obra importante para el gobierno del estado que va a tener mucho beneficio para los pobladores del municipio. Eso es lo que yo quisiera comentar y que sí me gustaría, pues, que se pudiera para la próxima reunión de Cabildo, que espero que sea presencial, y poder con conocimiento de causa poder externar nuestro punto de vista y apoyarlo en su momento, si está todo, en este caso, adecuado para otro beneficio para nuestro municipio. En este caso, de repente, yo desconozco completamente este Banco del Bienestar y sí quisiera ver cómo se pudiera empatar, o si no, inclusive, qué se va a hacer de repente, o el ISSSTE ya nos va a preocupar por la salud de sus trabajadores, va a seguir de repente con el mismo proceso ya antiguo de que van a seguir yendo a Guadalajara y luego venirse otra vez aquí a Tepatitlán para sacar incapacidades, para gestionar la cirugía. No sé, desconozco todo eso. Por eso era mi intervención. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, es todo. No sé. Perdón, presidente. Yo nada más quiero agregar ahí algo, doctor Demetrio. No hay que votar nada, desde un principio se dijo que era un punto vario informativo, ¿no? Lo que pasa es que el doctor Demetrio decía que pasarlo a otra sesión, pero estoy en que esto no era solamente un punto informativo. Es informativo. Así es. Estamos así es. Fuera, como municipio estamos fuera de ahora sí, de ese pleito. Es entre la misma federación.
nosotros nomás solicitar lo que le corresponde para lo de la construcción. Una vez si ellos presentan todo el papeleo, nosotros no tenemos ninguna forma de parar la obra. Desgraciadamente. Sí, así era, nada más aclarar con el doctor que de todos modos este tema no era por votar, era solo okay. Informativo. Adelante, maestro Luis Arturo. Sí, quisiera, si me permitieran, no es en el tema que estamos tratando, pero quisiera informar de otro tema, si me lo permiten. Es relacionado con obra. Les comparto que el día 13 de junio se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco que Tepatitlán se ve beneficiado con 5 obras, 4 obras en escuela y una en el Auditorio de San José de Gracia. Comentarles, pues, que nuestra presidenta municipal, la licenciada María Elena, ha estado haciendo gestiones ante la CIOP y la CIOP ha publicado que 4 escuelas, una en Mezcala, una aquí en la cabecera, 3, en la cabecera municipal, en el Pedregal, en Popotes de Arriba, y la escuela Miguel Padilla, ubicada ahí en San Antonio el Alto, así como el auditorio de la Casa de la Cultura o el auditorio en San José de Gracia, se van a ver beneficiados. Quiero comentarles que esta información está publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Todo esto va a ser manejado a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. La información que ahí viene en relación a unos montos no es el monto de la obra. Son los requisitos para que las empresas que ellos están invitando a licitación y demás puedan de alguna manera participar. La información, repito, está publicada. Es parte de las muchas gestiones que está haciendo nuestra presidenta con el gobierno del estado y el gobierno del estado en esta ocasión nos responde. Comentarles que fuera de la zona metropolitana solamente 4 municipios nos vimos beneficiados con estos apoyos. Ahí están, fue publicado el sábado 13 de junio del 2020. No conocemos los montos, puesto que está llevándose a cabo el proceso de licitación desde el gobierno del estado. Es meramente informativo. De todos modos, conforme avance, daremos más información. Muchas gracias y felicidades por la gestión, presidenta. Gracias. Gracias. Pues es... Somos un ayuntamiento unido, por eso están saliendo las cosas bien. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 6:06 del día 18 de junio del 2020, recordándoles a los ciudadanos integrantes que este honorable cuerpo edilicio, que la próxima sesión será con carácter ordinaria y tendrá verificativo el día 2 de julio del año 2020, a las 17 horas. Ahora sí queríamos ponerlo en votación, si quieren que sea presencial o siga siendo virtual. A ver, doctor Medina, me gustaría, usted que está al frente de todo este problemática que tenemos de, pues, de la pandemia, ¿qué es lo más conveniente? Porque si ya nos hemos cuidado 3 meses sin salir de casa, ¿cómo vamos a exponernos en una sesión? Pero usted diga cómo está más o menos la situación. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. En lo personal, quisiera que todavía fuera virtual la sesión y voy a exponer los motivos. Hay una contingencia sanitaria que todo el mundo sabemos, pero también hay una contingencia económica. A raíz de esa contingencia económica ya se empezó a activar los comercios, pero esto no implica que lo que es la contingencia sanitaria haya disminuido. Al contrario, va al alza. Entonces, creo que si hacemos, que correspondería al 2 de julio, la siguiente sesión, si le hacemos presencial, estaríamos dando un mensaje a la ciudadanía, un mensaje equivocado, que las cosas van bien. Y desafortunadamente, hasta el momento, las cosas no van bien. Inclusive, puedo decirlo con conocimiento de causa, que el problema va en aumento. ¿Sí? Entonces, yo sugiero que todavía no se realice. El día de ayer tuvimos una sesión con el Comité Municipal de Salud y también tomamos la decisión de, aunque lo hicimos virtual, fuimos pocas gentes y fue en un espacio amplio. Entonces, yo considero, si lo queremos hacer presencial, tendría que ser en un área donde esté, que sea un espacio amplio. No pudiera ser en la sala de Cabildo, y habíamos propuesto la posibilidad de hacerlo al aire libre,
como lo hicimos la última ocasión presencial. Sin embargo, hay que recordar que estamos en época de lluvias y posiblemente podría ser una tarde lluviosa y no pudiéramos realizar la sesión. Esa es mi propuesta, de no realizarlo. Voy a aprovechar para comentar que definitivamente, ya lo dije, lo insisto, lo confirmo, los casos desafortunadamente, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, como a nivel local, en estos momentos van a la alza. ¿Es cuándo? Entonces, pues, a ver, adelante, Chava. Gracias, presidenta. Doctor, una pregunta. ¿No podríamos ni siquiera avanzar con las comisiones presenciales, ya que entrarían los puntos tal vez un poquito más depurados, un poquito más revisados, y que las comisiones fueran en la sala grande, en la de Cabildo, para tener espacios entre nosotros? No sé, usted, cómo su opinión al respecto. Creo que eso ayudaría un poquito más, ¿no? Sí, estoy en... Sí. Si es en comisión, que somos de 5 a 7 personas, si lo hacemos en la sala de Cabildo, yo no le veo ningún inconveniente, porque sí tendríamos el espacio que nos marca la normativa. ¿Sí? Entonces, no había problema. Pero las sesiones de Cabildo, que somos 16 personas, es un área muy pequeña para juntarnos todos ahí. Bueno, gracias, doctor. Ahí lo considero, para que lo consideren los que estamos en comisiones en un momento dado. Gracias. Sí, yo reitero que si es para comisión donde vamos de 5 a 7 personas, si lo hacemos las reuniones en la sala de Cabildo, no habría problema. Previamente no se hacía porque algunos regidores, si se respeta, se pidió pues que no salieran de sus casas, pero de alguna manera hay que pedir que si salimos a hacerlos con toda la prudencia y todas las precauciones posibles. Era a ver, si podemos hacer las comisiones presenciales y la próxima virtual, ojalá y fuera ya la última virtual, ya para ver cómo se está manejando esto. No sé, ¿qué opinan todos? Yo quisiera nada más opinar, pues el mensaje a la ciudadanía es el mismo, ya si vamos a salir a las comisiones, pues ya vamos haciendo la sesión todos juntos y ahí podemos aclarar, porque es lo mismo, o sea, es la misma... Que, Susana, que, distancia no es la misma. La distancia no, pero lo que estás diciendo, ya salgan a trabajar normalmente, de lo que puedan hacer en la calle, háganlo. Esa es la misma. Entonces, yo diría que si vamos a salir ya a comisiones, pues ya la hagamos presencial. Ahorita, ¿y cuántos regidores hay ahorita ahí? Pues ya vamos todos, o sea... Creo que no se compara una cosa con otra, regidora. Estamos hablando de 5 a 7 personas en comisión, en un espacio muy amplio, donde las distancias se pueden mantener. Y si estamos los 16 en la misma sala, ya no estamos guardando las condiciones sanitarias prudentes que nos aconseja la Secretaría de Salud. Entonces, esa es la diferencia. Igual, es propuesta y si no se quiere, pues no pasa nada. Ya lo se ha estado manejando así durante los últimos 3 meses, no pasa nada, unas cuantas sesiones más así, hasta que se nos libere el tema de la pandemia, hasta que tengamos un poquito más de seguridad en el tema de salud. Bueno, yo creo que lo sometemos a votación. Los que gusten que las comisiones sean presenciales, voten, por favor. Las comisiones. Perdón, quiero hacer solamente un comentario en este punto. Okay, las comisiones quizá pueden empezarse a hacer ya de manera presencial, pero depende el tema, ¿no? Digo, hay temas que perfectamente lo podemos trabajar virtual y no pasa nada. Por ejemplo, hay temas de responsabilidad patrimonial que seguramente Chava trae y esos ya tienen que ser presenciales porque son muchos documentos. Hay un tema mío de festividades que tiene que ser presencial, pero hay otros que no. Pudiéramos por ahorita distinguirlos, los que realmente son necesarios en persona y adelante. Es lo único que yo quiero comentar. Los que son temas, nada más como
metódicos, pues, que nada más hay que aprobar, puede ser virtual. Mi opinión. A ver, yo voto porque ya todas las comisiones sean presenciales. ¿Quién vota por que sean presenciales o vamos votando con la propuesta de Miriam? ¿Quién vota por la propuesta de Miriam que nada más los que sean necesarios sea presencial y si no que sea, pues, no sé, ¿cómo se va a definir cuándo es esencial y cuándo no? Sí, ese es el problema. Entonces, pues una u otra, está bien, presidente, no importa. ¿Quién vota porque las comisiones ya sean presenciales? En contra. En contra. Se aprueba por mayoría. ¿Quién vota porque sesiones? La siguiente sesión. La siguiente sesión sea virtual. ¿Que no sea? Sea virtual. En contra. Ah, virtual, no, yo la quiero. Okay. En contra. Se corta mucho. En contra. En contra son dos. Se aprueba por mayoría que sea virtual todavía. Entonces, nos vemos el día 2 de julio a las 17 horas en forma virtual. Muchísimas gracias y buenas tardes.